desde Santa María, y tenemos el paso también de Aero López, tenemos a Javier Miguel, el final, Jesús Serrada. Casi 5 horas y media, calor y mucha dureza en el recorrido. El equipo de Fapero, sí, novena plaza para Rubén, pero el equipo Euskadi Euskadi, décimo pelo y también del equipo Euskadi Euskadi. La zona de primeras posiciones de la clasificación. Con el entrega de premios que enseguida vamos a comenzar, tenemos la protagonía, el homenaje para nuestros campeones de hoy. Vamos a ganar aquí en el Campeonato de España, la verdad que un final apasionante. Nos entendimos yo ni yo y al último kilómetro pues muerte cada uno como podía y ha sabido atacar porque tiene muy buena punta de velocidad, ¿verdad, Johnny Zaguirre? Igual en un teta a teta ahí, en un codo con codo, te podría violar la victoria. Sí, la verdad que era mal compañero yo como para llegar al sprint con él y por suerte llegué con unos metros delante y bueno, enhorabuena a todos y muchas gracias. Mayotte, ¿a quién se lo dedica? El Mayotte campeón de España, con el buen trabajo de tu equipo, por supuesto, y con mucha gente, me imagino, en el recuerdo en estos momentos. Pues Mayotte, para mi familia que está por allí, a todo mi equipo, a los artistas de Chantal Cucino, a un compañero que fue a mi colega, que me ha hecho que me encuentra, y a la televisión, pero acordamos, sí, de Rubén Cuesta, que estuvo hace poquito también en el momento, por favor. Gracias, señor, muchas gracias a los amigos de Mayotte Caballero. Yo, bien difícil, pero que día en el que habéis sacado la casta, en el que había que estar aquí y que el equipo Euskaltel Euskadi tenía que tomar la salida, como lo habéis hecho. Felicidades, Sorio. Sí, es que eso, bueno, como tú has dicho, ha sido un día difícil, pero bueno, al final de... El equipo ha salido y hemos sacado la garra y no ha podido ser ganar, pero bueno, hemos estado en la lucha y bueno, errado ha sido mejor y hoy se lo ha merecido. Felicidades, de verdad, a Jones, a Aguirre y a todo el equipo de Euskaltel Euskadi. Y también quiero agradecer a Julián Sánchez, que ha corrido solo ante el peligro, la verdad, marcado, súper marcado continuamente, la verdad que imposible moverte, pero meritorio a la tercera posición, Luis. Bueno, contento porque... se sabía que iba a ser muy difícil ganar por el equipo que viene con muchos corredores, pero bueno, hemos intentado hacer nuestra carrera, al final no se ha podido ganar, pero difícil, ¿verdad? Te dijimos, es difícil los campeonatos de España, donde dices, madre mía, estoy solo contra 16 del Movistar, estoy contra otros 15 del equipo Euskaltel Euskadi, pero ahí te vemos la clase que tienes, tus victorias en el Tour de Francia, tu victoria este año en la Vuelta a Bélgica, tus dos clásicas de San Sebastián, así se han conseguido, con clase y con casta. Bueno, intentamos trabajar, hacer un trabajo en casa, ir a la carrera, hacer lo que se puede. Hay veces que se
pensar en los resultados, otros que nos acompañan también, pero bueno, ahora hay que pensar en el descanso, en las vacaciones y pensar en la segunda parte de la temporada. Claro que sí, vamos a ver.